Parte del cuidado de la salud bucal es la higiene y la esterilización del equipo médico que se usa dentro de los consultorios, como nos explican los expertos en esta área. No, pues muchísimas enfermedades, la hepatitis sobre todo, sífilis, hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por vía el SIDA y otras enfermedades también, ¿no? Se pueden llegar a presentar. Esterilizar minuciosamente los instrumentos disminuye la posibilidad de contagio de enfermedades, como en el caso de la hepatitis y el SIDA. Sí, hay que saber, ahorita hay tanta fraude, tanto estafa, que hay que estar viendo. Yo les aconsejaría a cualquier persona checar cédula profesional, porque desafortunadamente hemos sabido de casos de personas que no son odontólogos y están practicando nuestra profesión, y gracias a ellos también nos perjudicamos nosotros, porque hay mal trabajo y la gente agarra más miedo por lo mismo. El contar con un equipo de esterilización profesional resulta costoso para los consultorios dentales, de la importancia de acudir con especialistas certificados. ¿Cuál es el proceso? ¿Se lava y luego se esteriliza, o cómo es? Sí, se lava, se seca, se mete en unas bolsas especiales para esterilizar y luego se mete el autoclave, y ahí viene indicado los tiempos de esterilización. De pronto muchos consultorios no lo tienen porque es caro la tecnología, ¿no? Sí, es caro. También por eso les aconsejo a la gente que no se vayan con tratamientos muy económicos, no se vayan con el costo. Esto sale caro, todo el material, el equipo que utilizamos sale caro, así que no se nos vayan con lo más económico, tengan cuidado. Gracias a los avances de la ciencia, hoy en día se han evitado contagios y la muerte en pacientes jóvenes. Recordemos esto cuando busquemos a un profesional de la salud bucal. Para Hola Californias, Ada Mitre.